Buena semana a todos. Después de las últimas caídas, lo lógico es que el mercado reflexione y tenga una serie de pausas y pautas para ver cómo se comportan los próximos meses. El otro día escribí un artículo que les recomiendo que lean sobre si el mercado alcista de los últimos años ha muerto. Mi opinión es que, independientemente de que en el corto tengamos unos rebotes incluso fuertes o que duren varios meses, las posibilidades han aumentado. Y es que los mercados alcistas no mueren de vejez, pero sí está claro que, igual que las personas, cuando una persona es más mayor, digamos, los constipados le afectan en mayor grado. No es lo mismo un constipado, una neumonía, una persona de 40 años que uno de 90. Por lo tanto, las probabilidades han aumentado y han aumentado significativamente. ¿Lo que quiere decir esto? Pues esto quiere decir dos cosas. Uno, que hay que incrementar la liquidez, cosa que venimos diciendo desde hace aproximadamente 6 meses, que hay que buscar con más detenimiento y esforzarse más para encontrar compañías de mediana o gran capitalización que no tengan deuda, y también que el caladero donde hay que pescar ha disminuido. Por lo tanto, exijamos mayor primera de riesgo y mayor horizonte temporal. Lo mejor ya ha pasado de la bolsa, podemos tener unos repuntes significativos. El temor y el miedo ha alcanzado niveles no vistos en relativamente bastante tiempo. Lo más probable es que de aquí a final de año pudiéramos tener un rebote, pero no olvidemos que el mercado permanece irracional más tiempo que tu bolsillo aguanta una pérdida, y que, dada la bonanza económica de estos años, dado los 10 años de mercado alcista, lo más probable es que en los dos próximos años sea muy, muy, muy difícil no perder dinero. Y ya saben lo que decía Keynes y la cerilla, Keynes y la puerta estrecha. Todos queremos salir al mismo tiempo, la puerta es estrecha, no hay sitio para todos, la cerilla va de mano en mano, ¿quién se quema? Los últimos. Todas las gestoras, todo el mundo les dirá que vivimos el mejor de los mundos, que hay crecimiento económico, que el mercado es exagerado. Es posible que a corto plazo sí, pero a medio plazo hay que tener una determinación clara, y la determinación clara es que el mundo de vinos y rosas ha finalizado, en el que hemos vivido los últimos tiempos. Hasta la semana que viene.